El libro de Esther y la reina Esther. Te voy a presentar 20 datos fascinantes concerniendo Esther, la reina. Para que sepan, ella es la gran heroína para los descendientes sefarditas, Esther. Ella escondió su identidad judía, así como los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma. Por medio de ella y su valor, ella trajo un avivamiento en Israel. Inclusive, al fin del libro de Esther, dice que mucha gente de las naciones se unieron a Israel. Eso lo dice el libro de Esther. Los descendientes, los sefarditas, de acuerdo al libro de Abdías, van a traer un avivamiento en Israel. Está escrito en el libro de Abdías. Ellos, los sefarditas, van a encargarse del fin de Roma. Está escrito en el libro de Abdías. Y como dije, Esther, la heroína, es su heroína. Así que vamos a aprender 20 datos fascinantes concerniendo el libro de Esther y específicamente la reina Esther. Vamos pues, vamos pues. Shalom Alejem, este honor para punto Breslev. Vamos a aprender 20 puntos interesantes concerniendo Esther, la reina, y el libro de Esther, obviamente. Ella es la gran heroína para los sefarditas porque escondió su identidad y por medio de su valor, lo que ella adquirió en su vida, ella pudo traer la salvación para todo el pueblo de Israel. Así que vamos a aprender 20 puntos. Número uno, ella fue la reina de Persia. Ella fue seleccionada como la reina de Persia. Ella fue llevada a Babilonia cuando el primer templo fue destruido. Así que número dos, la historia de Esther se encuentra obviamente en el libro de Esther, una heroína increíble. Así que tenemos para que sepan en este canal el libro de Esther total comentado y también tenemos recitado en hebreo el libro de Esther para cuando celebremos Purim pueden escucharlo. Bien, así que el libro de Esther está en hebreo. Para que sepan, el libro de Daniel, que también fue escrito en Babilonia, está en arameo la mayoría. También un poquito el libro de Nehemías y un poquito el libro de Esdras está escrito en arameo. Bien, así que, pero el libro de Esther está en hebreo, aunque fue escrito en persia. Bien, son 10 capítulos del libro de Esther. Bien. Tercer punto, ella salvó al pueblo de Israel de la destrucción, como ya mencioné. Ella escondió su descendencia. Interesante, su familia venía de la tribu de Benjamín. Ella era hija era nieta del rey Saúl. Era familia de esa línea, quiero decir. Ahora, ella escondió su judaísmo. A Mordejai, que viene también, obviamente, era familia de Esther. Era el tío. Se le llama a Mordejai, Mordejai Hayehudí, Mordejai el judío de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir básicamente? Porque mucha gente malentiende esto. Todos los israelitas en el reino de Judea se le llamaban judíos, porque venían de Judea. Mordejai, que vivía en el reino de Judea, se le llamaba Mordejai Hayehudí, el judío de Benjamín, porque venía de la tribu Benjamín. Hay gente que malentiende eso. También el libro de Jeremías llama a los israelitas judíos. Bien, para que sepan, a todos los israelitas, porque venía de Judea. Bien. Así que ella, Esther, se casó con Ahasuero, a Hamán, que venía a tratar de destruirlos, pero ella escondió su judaísmo. Ya saben esa historia, muy interesante. Bien. Ella fue forzada, no fue que ella quería, era forzada. Bien, número cuatro. Esther no era su nombre. En verdad se llamaba Hadassah. Hadassah. Ahora, Esther suena como la idea de esconder, para que sepan. Pero el nombre es Persia, perso, para que sepan. Pero bueno. Así que Esther significa también escondido, para que sepan. Y obviamente ella escondió su identidad hasta cuando hubo necesidad. Y entonces ella, como es la gran heroína de Israel, salvó por medio de su heroísmo al pueblo de Israel. Tenemos un caso similar, aparte de Ruth, que es una persona bastante admirable, tenemos a la señora de la gracia. Ella, una señora descendiente de sefarditas, ella fue forzada, su familia fue forzada a la idolatría de Roma. Eventualmente ella pudo escapar de Portugal.
abortó toda la idolatría de Roma. Hermanos, descendientes de los sefarditas, aborto idolatría, ese es el camino. Honren a su antepasado siendo judío otra vez. La Señora de la Gracia abortó tu idolatría y ella pudo adquirir por medio de negociaciones el norte de Israel para establecer una comunidad judía otra vez en el norte de Israel en los tiempos del Imperio Otomano, alrededor de los 1500, para que sepa, 1590, 1490, alrededor de ese tiempo. Bien. Una heroína bastante importante. Así que esa es la Señora de la Gracia, así se le llama. Pero ella nos recuerda a este, la Señora de la Gracia. Tenemos un video sobre ella y su historia. Vale la pena verlo. Ok. Ahora, número 5. Hay gente que tienen ideas de la apariencia que ella tenía. Hay gente que dice que tenía cierta apariencia, no tan placentera, pero tenía gracia. Y por eso el rey la deseó. Puede ser. Hay gente que piensa que era bien bonita, hay gente que piensa que no, pero tenía gracia. El favor de Dios, por decirlo así. Muy bien. Así que esta no se cuenta entre las más bonitas de todas las mujeres, para que sepan. Rahab era considerada la mujer más bonita por excelencia, pero también Sara, la esposa de Abraham, era considerada bien bonita, para que sepan. Rahab se casó con Josué, para que sepan. De acuerdo a la Biblia cristiana, se casó con Salmón. Es un error histórico para comenzar de la Biblia cristiana, pero la Biblia cristiana está lleno de errores. Bien, también se cree que Abigail era bien bonita, pero de regreso, Hadasa o Esther no era considerada tan bonita, pero tenía gracia. Ese es el punto que es bastante interesante. Ok. Ella fue doble huérfana, para que sepan. Su mamá y su papá fallecieron, y entonces Mordejai, Mordequeo, la creció. Bien. Mordejai, Mordequeo, creo que le dicen en castellano, era el líder de la comunidad judía en ese tiempo, un erudito de Torá increíble. Bien, eventualmente él va a Jerusalén, para que sepan, con Esra, Nehemías, con Zacarías, Hageo. Bien, él aparece por ahí. Inclusive los hijos de Hamán, que son los enemigos de Israel en el tiempo de Esther, aparecen también en el libro de Nehemías. Ellos quieren parar la construcción del templo, del segundo templo. Ellos son responsables, Hamán también, para que sepan. Y los samaritanos, que son considerados desde tiempo inmemorable los enemigos de Israel. Ellos no querían la construcción del templo. Bien. Así que era doble huérfano, ya lo mencioné. Ella venía de linaje royal. Ahora, Esther era la hija de Abigail, que era hijo de Kish, un descendiente del rey Saúl. Así que, bien, ella era de familia royal. Ok, ya sabemos que ella escondió su judaísmo del rey y de todo el mundo, y ese fue el consejo que le dio Mordejai. ¿Por qué? Para que sepan, Esther se considera como una profeta. Una profetisa. Vamos a hablarlo más tarde. También Mordejeo. Así que tal vez vieron algo, entendían algo que podía pasar. Y obviamente ella fue escogida por el rey en contra de su voluntad. Pero el rey tenía la última palabra. Así que bueno. Pero escondió su judaísmo. Y como dije, los sefarditas eran, esa es su heroína. Especialmente los descendientes de los sefarditas que fueron forzados a Jesús, al Nuevo Testamento, a toda la idolatría de Roma. Porque ella, como ellos, escondieron su judaísmo. Ahora que estamos en el último día, es el deber de los sefarditas regresar a la senda antigua. Esther, al fin del libro de Esther, provoca que mucha gente regrese al judaísmo de Torah. De acuerdo al libro de Esther, esa es la obligación de los sefarditas. Y como dije, el libro de Abdías habla que los sefarditas, los descendientes de Sefará, dice, van a eliminar Roma. Así lo dice, hay que leerlo, hay que leerlo. El trabajo de Edom, que es Roma, que es Esaú, lo dice. Bien, este no quería ser reina, pero como dije, fue tomada y no había mucha, no era democrático, si quieren, obviamente. Obviamente, ella no comía la comida de la gente pagana,
eran bien paganos esa gente, y comían semillas y otros alimentos que eran kosher. Eventualmente, una vez que se descubrió que era judía, de seguro mantuvo su casa kosher, pero bueno, tal vez el rey no lo permitía, pero esa parte no lo sabemos. Obviamente, como ya saben, leemos el libro de Esther en Purim, pero bien. Ahora, Esther, cuando fue tomada, no era una niña. Ya era una adulta, fue llevada. Bueno, interesante, no estaba casada. Bien. Ah, esa es mi opinión en ese momento. Hay gente que piensa que ella estaba casada, no lo creo, porque no se llevan a mujeres casadas generalmente, pero esa es mi opinión. Ok, así que Esther no era una niñita. Hay gente que piensa que era una niñita. Muy bien, digamos que sí. Ahora, ella puso su vida en riesgo para salvar al pueblo de Israel. Hamán hizo el plan para destruir a todo el pueblo de Israel. Ella estaba contado en eso. Así que ella rompió el protocolo, entró frente del rey y pidió por la salvación de su pueblo. Y ahí fue que ella reveló eso. Ella podía haber sido eliminada. Y obviamente el hecho que fue frente a la presencia del rey sin permiso, eso lo ponía en mucho riesgo. Ahora, ella hizo dos fiestas interesantes. Invitó al rey y a Hamán. Y era para prepararlo al rey para destrucción de Hamán y sus planes, obviamente, que eventualmente eso fue lo que pasó. La muerte y el fin de los enemigos de Israel. Yo personalmente, tal vez porque soy judío, no comprendo, pero la gente que tiene el deseo de destruir al pueblo de Israel, ya sea por conversión a su idolatría, como los cristianos que quieren convertirnos a su idolatría de Jesús. Así también los antisemitas que quieren destruirnos físicamente, estos quieren destruirnos espiritualmente. ¿Cuál es peor? Espiritual. Porque la gente nos puede eliminar y tenemos el alma pura. Idolatría nos destruye en este mundo y el mundo venidero. Así que idolatría de Jesús, de Islam, de hinduismo, es la destrucción del pueblo Israel de alma y cuerpo. La gente, todo mundo muere, así que se termina el cuerpo y no tenemos mundo venidero. Así que no, 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 esta gente quiere destruirnos. Ahora, número 12. Por ella conmemoramos el ayuno de Esther, para que sepan. Por ella conmemoramos el ayuno de Esther. Está en la Biblia. Ok. Ella era una profetisa, como ya mencioné. Tenemos a Sarah, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. Era una profetisa. Así que bueno, hay una idea que ahorita no tengo el verso específicamente, bueno, verso 5:1, donde ella se vistió de ropa royal, dice. Pero esto significa que ella estaba en plegaria y la inspiración divina estaba con ella. Ok. El hijo de Esther es el rey Cyrus. Que se acuerdan en Isaías 45, se lo estoy haciendo memoria, lo llama el Eterno mi ungido. Él es el que manda a construir el segundo templo. Interesante porque se pone a pensar, Esther es familia de Saúl, del rey Saúl. Salomón eventualmente construye el templo. También interesante que Benjamín, que es la familia de Mordejai, estaba encargada de destruir a Amalek. Pero Saúl tuvo compasión en el rey, creo que es Agag, creo que es el rey, lo estoy haciendo memoria. Corríjame acá abajo si estoy equivocado. Y él tuvo compasión, mala idea, y él pudo procrearse. Eventualmente el profeta Shmuel le corta la cabeza a este malvado, pero tuvo hijos. Eventualmente Hamán es hijo de esta gente, que también es Amelaquita. Y Moraja termina, por medio de todos los eventos, termina colgando a Hamán y los 10 hijos de Hamán. Por su acto terrorista, el deseo de destruir al pueblo de Israel. Punto más interesante, que los nietos de Hamán hacen conversión al judaísmo. Increíble. Así que bueno, Cyrus, en otras palabras, era judío, pero obviamente su padre era el rey pagano, esta era su madre, y él fue el que ordenó la construcción del segundo templo. Ahora, ella nos recuerda, Esther,
a Eva y también a Yael, porque eran valientes mujeres fuertes frente del Creador. Así que son mujeres y las mujeres son importantes en la familia, en las comunidades. Les cuento un punto que es muy interesante. Un hombre de Dios ama a su mujer, la respeta. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. La honra, porque por ellas la familia es construida. Es verdad. El hombre puede hacer una casa, pero la mujer hace el hogar. Una mujer valiente, modesta, es invaluable, invaluable. Y tenemos Esther, tenemos todas estas heroínas de la Biblia hebrea que hicieron un cambio increíble. Y muchas veces ellas son modestas, son calladitas, pero son poderosas. Punto para terminar como chiste. Yo me acuerdo un día conversando con mi esposa y le dije como chiste, yo soy la cabeza de mi casa. Y me dice mi esposa, tenés razón, pero yo soy el cuello. Es verdad. Yo puedo ser la cabeza de la casa, pero ella es mi cuello. Ella es mi ayuda. Cuando tú te comportas de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, tu esposa es tu complemento. Cuando tú te comportas mal, ella está contra ti, para que tú te conviertas en tu mejor razón de creación. Así que escucha. Así que bueno, estos son los puntos que quería hablarte un poquito sobre Esther, la heroína del libro de Esther. Ella es el modelo y la heroína de todos los sefarditas. Escondió su judaísmo, pero al fin ella lo destapa y por medio de ella y su heroísmo, el pueblo de Israel es salvo. Y como dice el libro de Esther al final, mucha gente de las naciones se unieron a Israel. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente está abortando la idolatría de Yeshua HaMashiach, de Jesús, y buscando la senda antigua o verdadera sin idolatría. Únete con nosotros, sé valiente. Si piensas que faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem Kol Tuv.